bueno, empecemos este programa porque hoy tenemos una denuncia que nos ha llegado desde México. Un peruano con nacionalidad norteamericana que es chef denuncia que Nicola Porchela, después de tenerlo trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su recientemente inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes de la inauguración y él se siente burlado y estafado. Así que después vamos a venir con esa denuncia de un peruano que tenía todas las expectativas de estar como chef principal en un restaurante que Nicola Porchela, por supuesto, él pone el nombre y son otras personas las que han puesto el dinero para este negocio, donde ha sido presentado además a la gente influencers de México y él está, digamos, de alguna manera explotando la fama que tiene ahí en México. Incluso una de las invitadas a la inauguración fue Wendy, con quien se hiciera famoso en el reality La Casa de los Famosos allá. Pero eso, de eso vamos a hablar después. Pero antes, Pamela Franco, que ayer se mostraba así como una niñita del colegio, yo no quiero decir nada, ¿no? O sea, bajando el tono de su voz cuando siempre le hemos visto, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas cuando se peleaba con las de América Hoy? No levantaba el tono de su voz, no se le veía enérgica, no se le veía. Cada vez que defendía a Cristian Domínguez de los ataques, de cuando la gente decía, ¿y cuándo? Ya van 3 años, ya, ahorita te va a ser infiel, ella como salía a pechar a todo el mundo. Sin embargo, la Pamela Franco que hemos visto ayer cuando se conectó con Mande Quien Mande era, no, yo no quiero decir, es otra la persona, dos personalidades, pero sin embargo ella está tratando de sacarle y de facturar el mayor dinero posible en sus redes sociales, porque ella que era una persona que no tenía, digamos, gran cantidad de contratos para hacer música, ahora ha subido su tarifa y no hay fin de semana que no facture. Así que vamos a husmear en qué le ha beneficiado su confesión de haber sido la amante de un jugador de fútbol. Yo lloro porque sí, porque no. La adversidad es lo mejor que le puede pasar a una persona. O sea, de la crisis viene lo mejor. Viene algo mejor, y eso lo sabe perfectamente Pamela Franco, porque al parecer el ser amante es beneficioso, porque el canje llegó a su vida como los viajes que hacía a Brasil para ver a Cueva, o sea, como cancha. Luego del Ampay de Domínguez y después de declararse el amante de Cristian Cueva por más de un año, sus redes se han vuelto un abanico de marcas. Por ejemplo, ahora le llegan productos Chanel, Yves Saint Laurent, ¡qué cosa! ¡Miren esta maravilla! Esta cartera está muy bonita. Me encanta porque está grande y la verdad que el material está muy bueno. ¡Ah, son productos fake! Más falso que el floro que quiso meterle a la López cuando negaba conocer a Cueva. Pero sigamos, que el confesar haber sido la trampa no le hizo ni cosquillas y siguió conduciendo un programa de señal abierta. Programa que conduce con ropa del Ricky Chichichi Mocanje. Ella no se preocupa ni por la ropa que usará para grabar. ¡Qué buen negocio resultó todo esto! Hasta tiene canje de disque milagrosas pastillas para bajar de peso. Y aquí con mis cápsulas maravillosas de Star Premium que te van a ayudar a reducir esa grasita, esos rollitos. Ella está a punto de quitarle la corona de la reina del canje a Sheila Rojas y Samara Lobatón. ¿Cómo le cambió la vida a la cumbiambera ser la otra, no? Hola, bueno, me llegó mi faja a lo máximo. Miren, por favor, así de cerquita, cerquita, cerquita. Mi fajita de látex, la verdadera. Y ya que estamos en modo fit, no podía faltar el canje de la ropa para el jean. Ella le sacó provecho a todo su drama y su plan de victimización. Está a modo Tilsa cuando confesó haber sido el amante de Loco Vargas y facturó como loca, ¿se acuerdan? Pues ahora la Franco hace lo mismo, porque antes no la llamaban ni para cantar el Angelus y ahora tiene eventos todos los fines de semana cobrando capricho. De 8 y 10 mil soles más o menos. Sí, por ahí. Según el local, según el tipo del evento también, pues, ¿no? ¡Hala, Michi! Le salió recontra bien su pose de víctima, que ahora es imagen de un casino
tienda online. ¿Quién lo diría? Regístrate con mi código Pamela. Sí, 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 sí. Y vas a ganar 50 soles para deportes. Antes a las justas, así a TikTok con Domínguez. Miren a cómo le viene cambiando la vida, con razón le da igual lo que diga la gente. Las personas que realmente te quieren no necesitan explicaciones y las personas que no te quieren, por más que les expliques, nunca van a estar felices. A mí me da igual lo que la gente diga. Ella está enfocada, pero en sumar ceros a su cuenta bancaria, si ya tiene esta mochila gratis para el cole de la bendición. En Mochilas encontrarás estos hermosos coches escolares de 3 piezas. Premiadísima, cero preocupación. Ella sabe cómo es el negocio, pues con todo esto le salió hasta las cejas y la micropigmentación de labios por canje. ¿Cómo vas a terminar una nota diciendo, oh, a las tramposas se les premia? ¿Qué cosas, no? A las es que esta es una tramposa que realmente está pasando por el agua tibia, ¿no? Está pasando tranquilita, se está haciendo la muertita. Por eso es que cuando sale a hablar, no, yo no quiero decir nada. No, sí, claro. Baja el tonito de voz. Ella es una dulce mujer que jamás ha estado metida en líos. Pero sin embargo, la gente de verdad no la ha criticado tanto porque ella no quiere convertirse seguramente en una reemplazo de Tilsa Lozano. Porque Tilsa Lozano, hasta ahora todo el mundo le recuerda el triste papel que jugó en aquella historia con el Loco Vargas. Sin embargo, ella, que lo ha negado siempre, yo digo, ¿cómo ahora puede aparecer tan santita, tan tranquilita, no? Fungiendo de alguien que no es, porque incluso nosotros la hemos visto cuando se presenta en programas y ese no es ni por asomo el tono de su voz ni la manera en la que ella habla, pero ella además, tengan en cuenta que cada vez que le preguntaban por Cueva, toda la vida lo negaba de una manera cortante. O sea, un poco más y le decía a la persona que le preguntaba que le pasaba, que la estaba insultando, ¿no? Que esa pregunta era indigna de una mujer como ella. Pero, y así por el estilo, hay muchas personas en la farándula que te hablan con tal seguridad, te niegan sus romances clandestinos, su oficio de embajadoras, su relación clandestina con jugadores de fútbol, con personajes, con auspiciadores. Te lo niegan tajante y cortantemente, no, con una cara dura que realmente espanta. Pero después ya ven que a las verdades a la larga siempre salen. Y en el caso de ella, pues no esperaba que todo brotara de un momento a otro y no tuviera más remedio que ser la amante arrepentida, la amante que pedía disculpas. Y ahora vende lentes falsos, ¿no? Él promociona páginas donde se vende fake, donde se vende bolsos, imitaciones de lentes de marcas famosas y conocidas, ¿no? Claro, ¿le pagarán por eso o le pagarán con marca fakes, ¿no? De repente le dan un bolso, un par de lentes y le dicen que ella los promocione. Ah, no, sí lo está luciendo, ¿no? Entonces, debe ser que le pagan con eso, pero todo, tiene labios, tiene cejas, tiene fajas, tiene hasta mochilas para el colegio. O sea, la mujer ya, hasta pastillas para adelgazar. Dice, yo no sé cómo hay gente bien inescrupulosa que cualquier cosa recibe y promociona. ¿Cómo van a unas pastillas para adelgazar? No hay pastillas milagrosas para adelgazar. Y a eso todas las personas que tenemos redes sociales deberíamos ser un poquito más conscientes de lo que estamos recomendando al público. Bueno, ay, por cierto, su compañera de este programa, hay un programa que no sé cómo se llama los sábados. Hasta el nombre es aburrido.
Consume Perú. ¿Cómo se va a llamar un programa Consume Perú? Bueno, yo no lo veo, no sé quién lo ve, pero es un programa desconocido que está no sé a qué hora de las mañanas en América Televisión. Y ahí están, entre otras personas, está Alejandra Baigorria y está Pamela Franco, porque ella sigue facturando también en ese programa. Pero ahora ha salido indignada la Alejandra Baigorria, porque dice que cómo es posible en unos programas de televisión estén saliendo a burlarse de ser infiel. Para las nuevas generaciones se está normalizando el tema de que es infiel, infidelidad, ya está. Hablo por ambos lados, no hablo solamente por un lado. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a no normalizar, porque ya es como que, bueno, ahora salgo a hacer entrevistas de infieles en la calle. Dios, eso me chocó durísimo. O sea, como que no, o sea, hay que, lo que está mal se castiga por todos los lados, no defendiendo a una persona ni a otra, ¿no? Yo creo que se castiga por todos lados. ¿Así? Para los dos lados, dice. O sea, se burla del reportaje burlón que hicieron en América Hoy, que es de su propio canal, pero sin embargo dice, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no la critica su compañera de su programa donde tiene a Pamela Franco? Porque ella y conduce junto a Pamela Franco ese programa que nadie ve, ¿no? ¿Y por qué no sale entonces también ella a decirle, oye, ¿cómo es posible que la persona que está a mi costado haya sido tan inescrupulosa de tener un romance con un hombre que tenía familia, con un hombre que tenía la mujer embarazada? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no cuestionas también eso? No solo hay que cuestionar lo que estás viendo en un programa de la competencia de tu productora, que no te cae seguramente, pero, ¿y lo otro? Si la tiene ahí al costado, si están amiguis cada vez que conducen un programa, tienes que estar al costado de ella, es tu compañera. Incluso creo que ha salido ella a hablar, ¿no? Ay, que está muy triste cuando la ampallaron a Domínguez, que ella está muy triste, que Pamela está así, que Pamela la veo asá. Y no, pues, o sea, tú no tienes derecho a hablar porque a la vez estás al costado con una persona que mira el triste papel que ha jugado también en estos días. Porque no hay que olvidarlo, ¿ah? Por más que Pamela Franco salga, reconozca y luego pida disculpas, no, eso no es todo. Lógico es que no pasó ahora, pero sí pasó hace varios años. Y eso, de todas maneras, a mí no se me cocina. No se me cocina una persona que tenga, digamos, esa falta de dignidad, de amor propio, para aceptar las migajas que un hombre comprometido le tiraba. O sea, sí, toma, ¿no? Y ella, las de aceptar ser compartida por un jugador de fútbol que tenía una mujer. En fin. Pero mejor vayamos a otro que a mí no me genera pero ninguna simpatía y ya hasta antipático me cae. Y de verdad no quiero, yo ya no quiero hablar más de este hombre porque me genera indignación. Porque digo, ¿cómo una mujer como esta influencer Carolina Bred pudo fijarse y no averiguar los antecedentes de este francés que se presentó acá muy elegante, muy guapo, ¿no? Paseando por todas partes, muy amoroso con ella? Pero sin embargo, lo único que parecía que amaba de Carolina Bred, ella se había convertido para él en una especie de cajero automático. Porque ahora que ella lo sacó de su casa, él se ha puesto a hacer posts en Instagram, en todas sus redes sociales, hacer en vivos, donde habla y habla y habla y no termina de hablar. Cuando ya pensábamos que el tema estaba olvidado, él ha vuelto ayer a hacer otra arremetida contra Carolina Bred. ¡Qué bárbaro! Carolina Bred tiene que buscar con lupa, tiene que mirarles. Primero tienes que pedirles test psicológico antes de aceptar un nuevo novio. De veras, porque este francés resultó más terrible que el anterior. Pero vayamos con lo último que ha pasado, lo que a mí me parece realmente delirante en un hombre que le esté exigiendo a su ex que le pague por haber arreglado la fontanería, por haber pintado unas cuantas paredes, por haber buscado el departamento online, ¿no? Por haber retirado el desmonte. O sea, ¿cómo le vas a cobrar a alguien
que se supone es la que puso la plata, y donde un departamento donde además vas a vivir o vas a hacer negocio, lo que sea. Y después le dice, después de insultarla y de decirle que no le quiere pagar plata, le dice, todavía estoy de duelo, todavía no logro olvidarla, así que quiero tomarme un café con ella para hablar. No entiendo, de verdad yo no entiendo nada, ¿no? Porque si la insulta a la mujer y después cuando se da cuenta que ha perdido la fortuna de esta chica, entonces yo la sigo invitando, la sigo esperando acá para tomar un café y hablar. ¿Qué vas a poder hablar con alguien así? Que para tirarle el café en la cara. Y caliente, exacto. Los hombres que sufren cualquier forma de abuso físico por parte de su pareja no deberían avergonzarse de hablar. Bajo ninguna circunstancia la violencia física es aceptable en una relación. Golpeándome la cara, pateándome, rompiendo mi televisor, rompiendo mi computadora y mi teléfono contra el suelo y más. Tuve que filmar todos esos altercados en caso de que la policía se involucrara. Estoy feliz de haberlo hecho. Todos tenemos un amor. Este franchute hoy volvió a llorar por la herida. Por eso la novela sobre el final de la relación entre la influencer Carolina Brett y el francés tiene un capítulo más para los chismosos de este culebrón. Pero eso no es todo, ya que el último fin de semana en sus redes sociales el ex volvió a amenazar y contar más detalles de lo que vivió al lado de la fashionista. Ya supera la mano. Me importa porque yo amaba genuinamente a esa persona y no entiendo cómo alguien cambie en uno o dos, siendo cruel y exponiendo cosas de mí, esparciendo mentiras. ¡Hala, qué fuerte! Pero parece que el croissant no acepta que le hayan metido una patada en el trasero y lo hayan expectorado. Obviamente estoy decepcionado con todo. Tuvimos un año de relación. La mayoría de las personas me preguntan, ¿cómo estás lidiando con el luto? No puedo creer que no la voy a volver a ver otra vez. ¿Quién te entiende, chochera, despotricas de Carolina? Y de ahí te apena que no la vas a volver a ver más. Parece que este franchute cruzó chicotes. Ella es la persona más tóxica que puedes encontrar. Tiene algún trastorno bipolar. Estuvo tomando medicamentos en el pasado e incluso me preguntó si debería volver a tomarlos. Es muy inestable debido a su pasado y tuvo mucho colapso mental. ¡Hala, Michi! Ya el 20 de febrero, con la pata en alto y misma vecina chismosa, el franchute salió a revelar detalles propios de la intimidad de una pareja. ¡Qué poco caballeroso este barbón! De seguro sigue dolido porque lo botaron a la calle con todas sus chivas del departamento en Francia que el influencer compró con su plata. Pero bueno, ¿para qué le das corazoncitos a calatas en redes, pues? El departamento no era el departamento en el que ella vivía. Era para una inversión para un Airbnb. Creamos la página en donde yo iba a ser relacionista público. Luego íbamos a rentarlo y nuestra meta era tenerlo listo para los Juegos Olímpicos. Ella empezó a dar números diciendo que me dio plata para nuestro proyecto, cosas así, que son totalmente mentira. Lo que quieras, franchute, pero el depa es de ella. Y si ella te larga como Don Ramón al Chavo, te vas y punto. Lo justo. Pero ya no sigas llorando como el Chavo, porque ahorita de seguro te haces la víctima mostrando el anillo símbolo de su amor que te devolvió la influencer. Give it back, at least. Aquí está el anillo, me lo devolvió y aquí está el certificado. Así que voy a abrir el certificado, ¿ok? A este parisino le encanta la peliculina, pero avísenle que Carolina lo multiplica por cero, porque en sus redes sociales ni caso le hace, con ella no es. Así que ya sabes, ojiverde, puedes seguir sacando los trapitos y patalear si quieres, pero Carolina ni por error voltea a verte. Solo no vayas a entrar en desesperación y le invites a salir para arreglar las cosas. Espero que algún día te conviertas en esa persona hermosa que a veces puedes ser y comprender. Mi oferta para tomar un café y charlar sigue abierta. ¡Hala! Este muchacho sí que está confundido. Primero le tira barro a su ex y hoy le invitas a salir. Tóxico por mil. Buena decisión de alejarte de él, Carolina. El colmo, ¿no? Yo creo que este quiere ser influencer, ganar más seguidores, porque sí, a raíz de este brusco rompimiento, él ha ganado seguidores, a raíz de darse a conocer con Carolina Brett, por supuesto, ha aumentado los seguidores, pero a mí me parece de una gran conchudez que este hombre, ¿no?, haya
piense que el departamento que la chica compró con su plata y que seguramente él la convenció, puede ser, de hacer un negocio, de remodelarlo y luego alquilarlo en los Juegos Olímpicos de París como digamos un Airbnb, pues lógico, ella dijo, ah, qué buena idea, ya, y como seguramente él no hacía nada, dijo, ya, vamos a remodelarlo juntos, ¿no? Pero la plata del departamento era de ella y seguramente la plata para comprar hasta la pintura de ese departamento también era de ella. Y ahora él le quería cobrar plata por el tiempo que dice dedicó a estar remodelando el departamento, ¿no? Por hacer trabajos en los baños, por hacer los pintados. Es una guachafería tremenda que yo jamás, si este tipo realmente hiciera algo útil por la vida y tuviera su propio dinero y fuera exitoso, seguramente no le pediría un real a Carolina Brett. Pero como este tipo aparentemente no tiene ni oficio ni beneficio y lo único que ha hecho es vivir a raíz de las inversiones de la que era su novia, eso es lo que yo veo, que es que vivía de ese dinero y de esa plata y que ella era generosa con él, seguramente enamorada, ¿no? Pero una vez que él le hizo alguna trastada, ella le puso las cositas en la puerta y le cambió la chapa al departamento. Y él sigue hasta ahora llorando por la herida, pero lo contradictorio es que luego de insultarla, de decirle que es una bipolar, que ella lo ha agredido, que le ha roto la computadora, que le tiró el celular, etcétera, etcétera, después dice, todavía no puedo creer que no voy a volver a verla. Y acá estoy, la sigo esperando para tomar un café y charlar. ¿Qué es eso? ¿Tóxico al mango? Ah, no, desaparécelo, Carolina Brett. Qué bueno que ya ella le echó tierrita y le sembró flores encima. Porque es lo que hay que hacer con alguien tóxico. Hay que enterrarlo, le pones la tierra así bien profundo, bastante flor encima. Y una flor es esa donde no se acerquen ni las abejas. Qué horror, de verdad, a mí me da no sé qué gente, que hay gente en el mundo muy interesada. A ella, que es una chica inteligente, guapa, es una influencer, miren, ella tiene que saber que muchos hombres no se le están acercando precisamente porque ella es una mujer inteligente, porque ella es una mujer encantadora, sino se le están acercando porque la ven como un cajerito automático, como una cuenta bancaria, la ven como un pequeño banquito, una inversora, una financiera. Eso no es lo más justo para una mujer exitosa, no es lo más justo para una mujer que tiene su dinero. Tampoco y viceversa, porque también se da del otro lado. Sí, hay muchos cajeros automáticos, pero hay unos que lo hacen con gusto. No, sí, hay unos que lo hacen con gusto, que no aprenden, les encanta. Más bien hay unos que son cajeros automáticos porque así es como conquistan, pues. Mira nomás a Cueva. Así es como conquistan. Si no fueran cajeros automáticos, nadie los miraría. Por eso hay que tener cuidado. Hay que investigar bien quién se te acerca si tú tienes a... ¿Cómo? No, ¿qué clase de cajer? Nati, eso, tienes que averiguar qué clase de cajero es. Pero a las chicas cuiden mucho lo que tienen y lo que les ha costado sobre todo, claro. No, porque hay hombres que les encanta ser el cajero automático de alguien, ¿no? Por eso existen los sugars. Claro, porque por sus lindas caras no les van a hacer caso. Es por la billetera gorda que tienen. Allá vamos, dejemos hablar de billeteras gordas y de vividores y todo lo demás. Oye, este hombre, qué bajo. Yo no sé, otra que escogió pésimo fue Evelyn Vela. Pésimo. Este es otro que despotrica de ella cada vez que puede. Fírmale el divorcio, mamita. Fírmale el papel y así te libra de eso. ¿Por qué no le firme el divorcio? Ay, porque me tiene que devolver mi collarcito. ¿Qué collarcito? Regálaselo. Eso se lo, te lo puedes... El dinero se hace. El dinero se hace. Así que, ¿qué voy a soportar que... TikTok tras TikTok, historia tras historia, el tipo se pone a insultarla, insulta a todo el mundo, insulta a este programa, porque a mí realmente el hombre me parece un vulgar, me parece poco caballeroso, eso me parece, y yo lo digo, a mí qué me importa, y qué cosa cree, estaba reclamando creo porque no le dimos una entrevista, no le... Ah, quería que pasemos toda la entrevista. 13 minutos de conversación insulsa voy a poner yo acá al aire. Que no fastidie. A ver, ¿qué le ha dicho ahora a Evelyn? ¿Cómo permite Evelyn que este hombre la siga insultando? Esa señora sí ha mandado dinero a mi nombre.
para recogerlo yo, para pagarle a la abogada para que le hiciera una carta de un perdón, para ella poder presentar esa carta del perdón a la embajada de los Estados Unidos en Perú, para que ella le pudieran dar la visa otra vez para que pudiera entrar a este país. El embajador de los Estados Unidos le dijo que ella no iba a poder entrar a este país más nunca en su vida por delincuente, porque era una delincuente, porque había estado presa en este país, porque había estafado en este país. Por eso ella no va a entrar nunca en su vida a este país. Delincuente, le ha dicho. A la mujer con la que se casó, a la que juró amar, a la que mostraba y decía toda clase de palabrería barata, porque ella vino y lo mostró acá, se casaron aquí, y de pronto el hombre desapareció y descubrimos los urracos de Miami y descubrieron que todos los fines de semana vivía la vida de soltero en Estados Unidos. Y la otra acá preocupada porque ni siquiera podía viajar. No, mala decisión, Evelyn. Otra muy mala decisión respecto a este hombre. ¿Cómo ahora puede llamar a una persona que debería de, por lo menos ya, ok, terminaron la relación, pero insultarla, de llamarla delincuente? Qué fuerte. ¿Qué otras cosas más hablará este hombre? Pero de verdad nosotros no pensamos darle ni un segundo más de pantalla. Ay, no más. Mejor yo prefiero hablar de Paco Bazán. Ponlo, pues, pon lo que dijo. Tiene razón la madrina. Le he fallado. Y he fallado absolutamente a sus enseñanzas. Me he pasado de patero. De sobón he pasado de franelero. Perdón, madrina, perdóname. No se va a repetir. No va a ocurrir. No. Para limpiar. Tiene razón. Franelero, le dijo hasta su equipo de producción, le dijo franelero. Ya pues, no me avergüences, Paco, yo acá que te abrazo, yo acá que te digo cosas bonitas, yo que te engrío, y él va a sobonear, que se deslumbró porque vio a Richard Acuña en su pantalla. Ah, sí, está haciendo una conexión conmigo, ya, un poco más. Ah, sí, que le den la franela, pero para lustrar el escritorio. Ay, Paco. Bueno, vamos, vamos. Anoche, el distrito... ¿Qué? Atención San Isidrinos, este es el distrito donde nosotros, bueno, vivimos la mitad del tiempo, vivo en este distrito. Bueno, atención San Isidrinos, anoche no pudieron dormir los vecinos del edificio donde vive Daisy Araujo, porque Daisy celebró en el corazón de San Isidro al estilo San Juan de Lurigancho. Ella trajo a todos, dice, un grupo pequeño, un grupo íntimo de amigos. Y eran un grupo, vinieron hasta los mariachis, cantaron cumbia, zapatearon huayno, con un parlante de este tamaño en un departamento así. ¿Ya entienden? Eran las 12 de la noche y ellos no se iban. Y los vecinos se cansaron de llamar y llamar al serenazgo. Ella, tenían los serenazgos, le pusieron la cámara así en la puerta del departamento, pero ellos seguían con su tonazo. El bullón que se hizo ahí no dejó a los vecinos de su edificio dormir. Después no te quejes, Daisy, cuando te quieran desalojar. Estaba Clavito y su chela, Paloma de la Guaracha, la Nera Petróleo, el atorrante del mar Victo y hasta Susy Díaz. Y esa gente, cuando vieron desfilar a todos esos especies. Ayer San Isidro se vistió de gala por el Santoyo 42 de Deise Araujo. Y hoy sus vecinos están rematando sus depas. Al ver cómo su zona exclusiva y residencial se ha convertido en el pantano de Hollywood. ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, sigues en mi sueño, sigues en mi sueño.
Desde ayer temprano la vedette Alcurnia estaba orgullosa por su decoración guachafa. Con temática de Barbie, su torta de tres pisos con más elástica y de canje pa' colmo, preparando todo para recibir a sus invitados de lujo, invitados a uno. ¡Quiero mi huevo ya! ¡Quiero mi huevo! ¡Quiero mi huevo! ¡Quieres tu huevo! Ya es too much. ¿Qué cara habrán puesto los vecinos al ver paseando por el edificio a Paloma de la Guachafa, la Negra Petroleum, el cantante Clavito y su chela, la tía Chuchi Díaz y el espécimen de Mark Vito? Con razón en Juan llamaron a serenazgo. Todo estaba hermoso, todo estaba bonito porque era una reunión pequeñísima, los más íntimos, pero sin embargo mandaron a la municipalidad a las 9:30 de la noche y bueno, empezaron a tocar la puerta, me están hostigando muchísimo. Mandaron a las 12 de la medianoche una cámara que esté parado en la puerta de mi casa. Paloma es un poquito escandalosa, pero el resto todos hemos estado tranquilos, lo normal de una reunión. Es la Shakira Broster. Como quisiera ver la cara de sus vecinos pipiris cuando escucharon estos sonidos populares, sonidos recontra peruchos. Manita, todo bien con tu tono, pero ¿cómo lo vas a hacer un martes, pues, abusiva, en San John of Lurie, Washington, como si nada? Pues allá cualquier evento justifica la chupeta. Y encima, llevas mariachis a San Isidro. Paloma de la Guaracha. Mandaron una bomba. No inviten a Paloma de la Guaracha a su cumpleaños porque no da regalo. Falta Paloma, que encima llegó de colada a este santoyo donde aún queda aguadito para seguir la patronal. Y harto trago que sobró. Así que ya sabe, si usted es vecino del Araujo y no puede con el enemigo, únase a su tono, porque la diversión y los monstruos están asegurados. Y ni que se queja mi vecino, porque hoy la continúo mi fiesta patronal. ¡Salud de Isidro! ¡Feliz cumpleaños de Isidro Araujo! ¡Nos vemos en el desalojo! ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Ya ve, después no venga a quejarse cuando los vecinos le hacen plantón, la denuncia. ¡Mire ese parlante de ese tamañote! Dime, en un edificio que no tiene, en un departamento que creo que no llega a los 100 metros. Entonces, los demás vecinos, lógicamente que día de semana, pues, Daisy, ¿cómo puedes celebrar tu cumpleaños así con tanto ruido un día martes? La gente trabaja al día siguiente. Bailando huayno, música a todo volumen, metió a todos los mariachis a la sala y con todos sus amiguitos. O sea, no, pues, y vinieron los serenajos, dice que vinieron 9:30 la noche. Pero 9:30, bueno, todavía es temprano, pero ya 12:30, un día martes. Ni yo que trabajo hasta las 11 de la noche acá, a las 12:30, si mi vecino me está haciendo bulla, le traigo al serenajo, pues.
Claro, porque la gente tiene que descansar y cuando uno vive en un edificio, se trata de vivir en buena vecindad y respetar las reglas del edificio donde uno vive, porque eso es la única manera civilizada que todos puedan vivir de manera tranquila, porque de lo contrario vienen los problemas. Y después ella se queja, ay, que me quieren votar, que me discriminan. Claro, no te discriminan por tus amistades, que deberían. Te discriminan por lo ruidosa que eres. Por eso es que la gente de la farándula tiene mala fama. Dicen, no, yo no te voy a alquilar porque tú eres de la farándula y seguramente hacen fiestas. Los jugadores de fútbol y la gente de la farándula tienen una pésima fama cuando llegan a vivir a un barrio o a un edificio. ¿Ah? Y su aguadito de patitas. Qué rico. A mí me encantan las patitas de pollo. Bueno, protégete de los zancudos con Off Family Aerosol. En la Ciudad de México para preparar la carta y los platos que iba a presentar en el restaurante que tiene y que acaba de inaugurar, que se llama Taipa. Este chef dice que él lo ha estafado y que encima no le ha querido pagar el trabajo que él ha hecho. ¿Comprar la tele que quieres? ¿O pagar el recibo de luz? ¿La tele que quieres? ¿O las compras del mes? ¿La tele que quieres? ¿O la lista de útiles del cole? Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Compra la tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en Samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional.
Bueno, ¿qué ha puesto Pamela López en sus historias? Porque ayer puso una historia donde estaba en París, en la Torre Eiffel, pero la borró. Y hoy pone estas historias, que la saca de su archivo, y dice, nadie borró nada. ¿Cómo que nadie borró nada? Si nosotros estábamos mirando 24 horas sus redes sociales y viendo que ya no estaban esas historias antes de las 24 horas. Nadie borró nada. Si las borra, claro, las tienes en un archivo donde están los archivos de historias, pero ya para el público no estaba disponible. Así que ella, que está publicando todo tipo de historias, que estaba publicando todo lo de su viaje cuando se fue, que eso es lo que llama la atención, en los últimos días no está publicando nada. Y por lo que sabemos, ella todavía no ha retornado al país. Así que si estaba en París ahora, solo publicó esas dos fotos y nada más. Ahora, hemos dicho que a 1:45 de distancia en avión se encuentra Barcelona. Así que no nos extrañaría que ella ya está en Barcelona, y les pido a mis urracos en Barcelona, que hay un montón, hay muchísimos peruanos, que nos informen, porque ustedes son nuestros mejores chacales, nuestros mejores paparazzi que tenemos en el mundo. Así que si usted ve a Pamela López sola o con Cueva o acompañada de alguna persona, tómele una foto y mándela, porque no hay nada más delicioso que desmentir con pruebas a quien quiere ocultar algo. Eso es algo que a nosotros nos encanta, nos fascina, vivimos para eso. Ya, eso puesto, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un pedido público para que se humille Cueva, para que lo perdone. Humíllate, Cueva, no te queda otra. Oye, ¿y la Yaja qué le pasa? La han puesto en un programa, mejor dicho, le han regalado un programa y ella piensa que su historia es interesante para el público. Entonces, porque cuando te contratan a ti para que presentes un programa, pues hay que hablar de otros temas, de otros reportajes, de otras personas. Pero ella piensa, ponme las imágenes mientras ella habla, sí, ya, porque no voy a poner el audio. Ella piensa que su historia con este músico anónimo con el que tenía un disque romance y que ahora terminó, para lo que nos importa, si empezó, si terminó, pero ella utilizó no sé cuántos minutos del programa para hablar del fin de esta relación, para hablar que la relación terminó. No le bastó con su comunicado, como nadie le hizo caso al comunicado, nadie, porque ¿a alguien le interesa algo de lo que pase en la vida de Yajaira Plasencia? Solo nos interesaba en una época cuando ella tenía, digamos, el mayor protagonismo, cuando estaba al lado de Jefferson Farfán, cuando terminó con Jefferson Farfán y luego cuando se intentó amistar con Jefferson Farfán, que tuvieron una época como de amiste, y cuando hasta que terminó, cuando vino de Rusia y la dejó en la puerta de su casa con sus maletas. Entonces, ahí, y después ella, que ha prometido que Sergio George la va a llevar a la internacionalización, no ha pasado nada. Hasta ahora no sigue pasando nada. Entonces, ¿cómo creen que alguien le va a escuchar cuando ella quiere hablar ahora de un romance con un anónimo? No entiendo. Y no entiendo a quién la produce, que le dan espacio para hablar. Supongo que el rating se le debe haber bajado más de lo que ya está bajo ese programa, ¿no? O sea, -1 habrá sido. -1, -2 hacia abajo. Está debiendo rating. Mejor cambiemos de tema porque vamos a alguien que no sé si ustedes recuerdan, porque como ya hay cuántas generaciones que han pasado desde que yo empecé a hacer este programa, pero Deli Madrid, que fue una modelo muy conocida en su época, en la época de Viviana Rivas Plata, que además tuvieron el mismo novio, el millonario Omar Machi. Ella era la novia oficial cuando Omar Machi oficialmente la deja para estar con Viviana Rivas Plata. Entonces era la elegantísima, la llamábamos, porque siempre andaba bien puesta y elegante. Bueno, en un momento se enamoró de un ciudadano español, se casó y casi no sabemos nada de su vida. Lo único que sabíamos era que había tenido mellizas y que vivía en algún lugar de España.
Esta vez, nuestra reportera Priscila Mateos la encontró en su lugar de residencia. Deli Madrid se estableció junto a su esposo, español, en la localidad de Sitges, un balneario encantador, precioso, muy bonito, que queda a poca distancia de la ciudad de Barcelona. Ahí, entre casas hermosas, donde viven muchísimas celebridades, no solo españolas, está viviendo y pasando sus días Deli Madrid. Hola Magali, bienvenidos a Sitges. El día de hoy tenemos un full day donde les voy a mostrar dónde estoy viviendo y sus detalles. Espero que lo disfruten. En este balneario al sur de Barcelona, en España, frente al mar Mediterráneo, hoteles y mansiones de lujo, vive la elegantísima Deli Madrid. ¿La recuerdan? Y es que hace 7 años y medio dejó su pasado farandulero y se fue a las Europas a apostar por el amor. Porque yo si en este mundo hay Recuerda su paso por la televisión con cariño, sabe que tuvo muchas oportunidades como ser una de las modelos más reconocidas del país, una de las chicas más atractivas, con un cuerpazo que mantiene muy bien. Rival, dicen, de Viviana Rivas Plata por su ex relación con el rey de los casinos, Omar Machi. Sin embargo, esa faceta de estar en la comidilla del espectáculo quedó en el olvido y hoy por hoy vive una vida plena. Así la encontramos saliendo de esta camioneta Range Rover, con su cartera Gucci, sus lentes Prada y sus zapatillas Louis Vuitton, como no quiere la cosa. Fue la primera vez que vine y mi marido me trajo por aquí y dije, ay, qué casas más lindas, primera línea del mar, yo quiero vivir aquí, una casita y tal y cual, bueno, ¿no? Claro, esas casas donde te bajan de los 5, 6, 7 millones de euros. Sí fue. Sitges es una de las ciudades más caras de toda España. Lionel Messi junto a su esposa Antonella Roccuzzo han sido sus vecinos y distintos jugadores de fútbol han criado a sus hijos en este balneario y en donde el metro cuadrado cuesta entre 5.000 a 7.000 euros. Estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a nadie porque... Ella vive en esta casa con un jardín amplio, con piscina, un lugar acogedor donde realiza los cumpleaños de sus mellizas, pasa tiempo al lado de su esposo y donde prepara sus mejores platos culinarios. ¡Madre mía! Ni qué decir de los viajes que realiza por los lugares más exclusivos de Europa. Santorini, París, Venecia. Se va a esquiar con sus mellizas a las montañas, a 2 horas de Sitges, su nuevo deporte favorito. Guayapán, literal, pero la verdad que lo bonito se hace esperar, ¿eh? Entra el sol por mi ventana. Al inicio fue una relación a distancia. Se encontraban en Panamá, en España, en cualquier ciudad para poder verse, al menos por unos días o cuando el trabajo se los permitía, hasta que el 28 de diciembre del 2013 decidieron darse el sí. Es la iglesia San Bartomeu y Santa Tecla aquí en Sitges. Cuando la vi dije, aquí me quiero casar y aquí me casé. Fue realmente para mí mágico. Representa mucho aquí en el pueblo, el centro antiguo de Sitges. Pero no todo ha sido color de rosa. El momento más difícil fue lograr tener a sus mellizas. Sus hijas llegaron con la sexta in vitro. Se sometió a muchos tratamientos, desde fertilización para quedar embarazada. La noche entera. A la noche entera.
Hoy por hoy estoy dedicada 100% a mis hijas, a ser madre. Me encanta cocinar, me encanta mucho la vida familiar. Madre 100%. All the time. Está completamente enamorada. Asegura que Antón y sus hijas le cambiaron la vida. Por eso la elegantísima Deli Madrid muestra ese brillo natural. Una vida sin preocupaciones que ve con regocijo y felicidad. Uf, ha pasado tanta agua bajo el río. Le recuerdo a Deli Madrid, claro, cuando era estudiante de ontología. Odontología y era novia de Omar Machi y luego fue reemplazada de una manera tremenda, ¿no? Y brusca, bastante brusca, sí, casi sin avisarle, pero además ella reclamaba su derecho a ser la enamorada oficial. Entonces había como una pelea y además en las pasarelas en esa época Viviana Rivas Plata era una modelo muy conocida, y ella también era invitada a muchísimos desfiles. Entonces, pero qué bonita casa tienen. Sitges es un balneario muy bonito, cerquísima, como dije, a Barcelona, y ahí es donde se ha establecido ella, es el pueblo natal de su esposo. Ahí tiene muy buenos amigos, cría a sus dos hijas, que ya están bien grandes, y como ella dice, estoy dedicada enteramente a ser mamá. ¿Cómo le cambió la vida? De verdad, tiene razón cuando dice, le cambió la vida conocer a este español del que se enamoró y con el que ha formado una linda familia, porque eso de intentar 6 veces hacer fertilizaciones in vitro para poder tener a sus criaturas, pues debió de ser bastante doloroso, bastante, es dedicarle tiempo, esfuerzo, muchísimo estrés y presión. En fin, qué bien que vemos a una peruana, ex miembro de la farándula, disfrutar su nueva vida. Oye, a mí me ha encantado lo que Rosángela, no soy fanática de Rosángela Espinosa, ¿eh? Menos de la Soife, pero si me hace escoger entre las dos, me quedo con Rosángela. Me encantó cuando le cantó todas sus verdades en un momento. Están, pero las frases se quedaron ahí como para ponerlos en esos rumbos que hacemos y con sello. Mira, si quiere hablar con producción, que suba al tercer piso porque uno quiere competir. Ya, que por favor le den su diclofenaco y que se vaya a sobar a su casa. Yo lo pondría una y otra vez, ¿eh? ¿No? No, sí, sí, hay que hacer algo con eso, porque estaba inspirada la Rosángela Espinosa, le cantó todo. ¿Qué haces acá si no quieres golpe? Que suba al tercer piso porque uno quiere competir, ¿ya? Que por favor le den su diclofenaco y que se vaya a sobar a su casa, ¿ya? Lo que pasa es que sigue en esta guerra porque el canto no le funciona, hijita, no funcionas en el canto, por eso estás aquí. Tu bombón de asesino ya pasó de moda, así que actualízate y haz otra cosa. Dígame qué es lo que va a pasar. Suscribo todo lo que dice la Rosángela Espinosa. Yo también le he dicho siempre igual lo mismo, pero ella lo dijo mejor, así tipo trabalengua lo dijo además, ¿no? De corrido, estaba inspirada. Está bien, está bien. Nos sirve para un rumbo para fin de año. Oye, ¿qué tiene Ana Paula Consorte con sus mensajes, ah? Porque todavía lo que menos hace es llegar por acá. Ahora puesto, parece que alguien le dijo, mira mamita, mejor quédate calladita, que calladita te ves más bonita. Porque así nos dicen, ¿no? A veces, ¿no? Calladita te ves más bonita. Ya, pero ella dice, no, no, calladita estás más guapa. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir gritando. Ay, ¿a quién le habrá querido hacer callar la boca? Es que también ella tiene que saber cuándo uno tiene que callar y cuándo uno tiene que hablar. Pero bueno, ella últimamente no se calla nada y parece que eso le ha traído bastantes problemas. Pero bueno,
también, ¿qué quiere, no? Está con Paolo Guerrero, o sea, está con un niño que hace pataleta y que hace berrinche, ¿qué quiere, qué quiere? Bueno, vamos ahora con el tema. Nosotros hemos recibido la llamada de este chef peruano, ¿ya? Que dice que fue llamado a trabajar, él estaba de vacaciones acá en Perú, y lo llamaron a México, que Nicola Porchela lo contactó y le dijo que lo llevaba a México para que pudiera desempeñarse como chef del restaurante que acaba de inaugurar, Taipa. Pero él dice ahora, amargamente se queja, que después de 4 meses a él no le han contestado el teléfono, lo han sacado de esa posición, con las justas le han comprado un pasaje, ni siquiera le pagaron para sus maletas, que se las tuvo que pagar él, y que nadie le contesta el teléfono, y él dice sentirse estafado por Nicola Porchela. Esta es su denuncia. Yo soy Carlos Daniel Bustamante Gárez, el chef del restaurante Taipa de Nicola Porchela acá en México, hasta hace unos días. Y me siento estafado por Nicola Porchela y sus socios, que me trajeron hasta México con engaños para robar mis recetas y mis presentaciones. ¡Qué picante, mano! Que alguien le avise a Nicola Porchela que haga un alto a los preparativos de la inauguración de su restaurante Taipa en México, porque quien sería su chef principal lo está acusando de estafador y pinocho. ¡Pon atención, Nico! Y es que desde México, el cocinero peruano Carlos Bustamante nos cuenta que Nicola y su socio Germán Salinas, un empresario peruano residente en el país charro, lo despidieron sin pagarle lo que le prometieron. Pero lo más grave, según dice, es que se apropiaron de toda la carta de platos que él mismo preparó y creó para el restaurante de Porchela. Llego, o sea, acá y paso la prueba, me ofrecen casa, me ofrecen un auto, me ofrecen los $2,000 que eran mensuales, viáticos, todos los gastos pagados, más casa, lo cual no se ha cumplido en nada. Como prueba de todo lo que acusa, este chef con residencia en Estados Unidos muestra videos y también fotos de su chamba en el restaurante de Nicolita y la vez que fue presentado en el programa mexicano Hoy como chef de Taipa, además de las coordinaciones que hacía con el mismito Guerrero. Chef, ¿cómo estás? Carlitos, nos vemos hoy día. Escúchame, ¿qué me vas a preparar? ¿Sabes qué? Yo quiero que me cocines ahí, papi. ¿Qué es lo que yo que estoy buscando? Que me cocines ahí, que me filetees el pescado ahí. Pídeles un pescado, fileteámelo ahí. Y me haces el ceviche en la cara. Me siento bien ofendido. Me siento mal, me siento impotente de lo que me han hecho, o sea. Estoy cerca de los 60, no sé cómo va a ser burlado de esa manera, o sea, no me parece, no es correcto. A él no creo que le gustaría que a su padre le hiciera lo mismo, ¿no? Pero la indignación del chef no queda ahí, pues según cuenta, que luego que Porchela lo despidió, en su lugar presentaron como nuevo chef a quien era el encargado de panadería y repostería. ¡Se pasó, Nicola! Este es un tiradito. Muy bien, mi chef, la presentación. Que digan, a ver, ¿qué tal? No me imaginé que Nicola Porchela fuera una persona de esa canal. Lo que está haciendo es terrible. O sea, se está comportando como un vil estafador. Ayer salió en la prensa presentando al otro chef que no es chef de comida peruana. Él no la ha creado, esa carta la he creado yo. Con más de 30 años en el mundo de la cocina, Carlos siente que se han burlado de él, que Nicola lo engañó, pero la experiencia le dice que lo que mal comienza, mal acaba. Ellos tendrán todo lo que quieras, la magia, pero la magia en la cocina no la van a tener, porque es de mi mano. Lo único que quiero es que no usen mi carro. Uh-huh. Yo no quiero dinero ni nada, porque quiero que no usen mi carro. Nos comunicamos con Nicola Porchela y el representante del restaurante para obtener su versión y prácticamente nos dijeron, más tarde te llamamos, sentados los esperamos. Casi lo mismo que le dijeron al chef cuando fue a buscar a Porchela para exigirle una explicación. Nicola no me contestaba el teléfono, no me contestaba ni uno de los socios, nadie me atendía a la llamada.
El representante legal de Taipa, el restaurante, Germán Salinas, se comunicó con nosotros, mejor dicho, después de insistirle muchísimas veces, porque Nicola dijo, no, yo no voy a hablar nada que hable el representante. Bueno, el representante es uno de sus socios, creo que es su socio capitalista además, porque entendemos que son los capitalistas, son otras personas. Él a veces, muchas veces la gente pone su personalidad, su nombre, y ese es su aporte a la sociedad. Entonces le dicen, ¿cuál fue el motivo por el que lo despidieron? Le pregunta el reportero, y este señor dice, nunca hubo una contratación formal, porque su situación estaba en trámite. Ahí lo puedes ver la resolución de migración. No sé si le habrá mostrado el reportero la resolución de migración, porque yo no la he visto. Dice, siempre se le dio un trato digno, más bien no entregó el departamento que se le hospedó y se robó el celular, adjunto evidencia. Pero cuando le preguntan, hay otra parte ahí, no sé si lo tienes ahí, dice, él nos dijo que ha elaborado, ¿no? Él ha elaborado algunas cartas fusión especial o exclusiva para Taipa, que es lo que nos ha dicho este chef. Y él dice, nada, dice el representante legal. ¿Cuál fue su función entonces? También él dice, te invito a que si van a dar audiencia, que sea con evidencia. Dice, ¿cuál es su función entonces? Ayudante del chef ejecutivo. Pero según este señor, el chef era él, ¿no? El chef era él, y ahora cuando lo sacaron, ¿ves? El chef ejecutivo es Ernesto Slim, busca sus credenciales, dice. Ahora, nosotros hemos visto en la presentación del restaurante Taipa, hemos visto que presentan a un chef que según este señor Fernández, que era el chef pastelero, no era el chef de comida peruana. Ahora, él, ¿no? Pero no sé si será él Carlos Slim o no, o será otro, ¿no? Dicen que él es el chef pastelero, pero yo veo que lo presentaron como el chef principal en todos los videos que he estado viendo de las presentaciones que ha hecho el restaurante. Ahora, la carta que yo veo, porque este señor dice, reclama sus derechos, sí, él es Slim, pero él era el chef pastelero, dice. Según lo que dice este señor Fernández. Ahora, él dice que lo cuatro meses estuvo trabajando para ellos. Entonces, si tú haces un trámite y no te aceptan en migraciones, pues por lo menos tienes algo de consideración. Además, yo creo que si tú le das un contrato de trabajo a alguien, es mucho más fácil que migraciones te acepte o te dé un permiso de trabajo. Pero los platos que yo veo son papa la huancaína, tiraditos, leche tigre, platos eminentemente de la cocina peruana. No hay algo muy especial, muy elaborado, no hay una mezcla de cocina fusión, ¿no? Ahora, me gustaría realmente escuchar mejor la versión que tienen los socios de Nicola Porchela o quienes representan a ese restaurante, y no solamente una simple, no hacía nada, no, él no hizo nada, no. Yo creo que esa no es una forma de contestar. Porque si la gente, este señor dice que se fue desde Perú esperanzado, con expectativas de trabajar allá, incluso hay una parte donde él llora, ¿no? Él se pone a llorar porque en la transmisión que hizo con el reportero, es una parte donde él se le llenan los ojos de lágrimas porque dice que él tenía pues toda la expectativa. Ahí está el señor, se quiebra en llanto, porque dice está cerca de los 60 años, él tenía muchas expectativas de quedarse a trabajar ahí, que no le han tratado como él quisiera. Yo creo que para que este restaurante empiece con buen pie, debería de aclarar este asunto. Este señor y el hijo de este señor están que nos llaman hace como 2 días. Nosotros, de todas maneras, queríamos consultar la versión de Nicola Porchela. A mí, de verdad, el señor me da mucha pena, ¿no? ¿Cuál es una de sus quejas principales de él? Lo que le expone y lo que creo que acá no está contestado. Porque acá este señor, que con la justa contestó ya tarde en la noche, dice, nunca hubo una contratación formal porque su situación estaba en trámite. Pero entonces, ¿para qué llevas a una persona desde acá que se esperanza en que va a obtener un trabajo, que además le dan un departamento para que se hospede, le hacen creer que se va a quedar? Me parece un poco irresponsable. Este es un señor que seguramente necesita la plata para mantener a su familia. ¿Puedes ponerme alguno de los audios donde él se queja?
la queja más fuerte que hace él. Digo, me siento mal, me siento impotente de lo que me han hecho, o sea. Es el único. De los 60, no sé cómo va a ser burlado de esa manera, o sea, no me parece. No, es correcto. A él no creo que le gustaría que a su padre le hiciera lo mismo, ¿no? Yo creo que debería de explicar mejor esta situación, Nicola Porchela, porque finalmente no dicen el señor Germán Salinas, el socio, el chef ejecutivo, no. Dicen Nicola Porchela, porque cuando un restaurante o un local lleva tu nombre, tú te haces responsable de las cosas que pasan detrás. Entonces, este dice Taipá, y el que aparece ahí promocionando el restaurante es él. Y lo llevaron, como él mismo muestra, que lo llevaron a diferentes programas de la televisión mexicana a presentarlo como el chef. Entonces quiere decir que engañaron al público, engañaron a los programas de televisión al presentarlo como chef. Él dice no, porque el chef ejecutivo era tal persona. Pero están ahí, miren, están ahí en diferentes lugares con fotos, se lo ve a él cocinando en la cocina del restaurante, preparando los platos y la carta. Ah, o sea, no lo llevas, pues si no consideras, si no crees que se va a quedar en el país, si tienes algo contra él, no lo llevas a los programas de televisión a donde lo has llevado y lo has presentado. Y ahí está el otro también al costado, que seguramente lo presentaron como qué, como el chef pastelero, porque está de blanco además. Entonces, yo creo que acá hay algo que no se está diciendo y deberían, antes que este restaurante acaba de inaugurar, incluso con la presencia de Wendy, la chica que lo acompañó a él en la Casa de los Famosos, pero yo creo que estas cosas él debería, por cuidar su imagen y su reputación, Nicola Porchela, debería de aclarar este tema y terminar bien su relación con este señor, que a mí realmente me da pena porque no he escuchado la versión completa ni de Nicola ni de sus representantes. Lo han hecho esta noche, tarde ya, y de mala gana. Y esa no es una forma de terminar una relación laboral, teniendo en cuenta que él es un personaje famoso y que esta denuncia que él hace acá en televisión peruana puede rebotarle allá en la televisión mexicana. Y él, así como tiene seguidores, así como tiene gente que lo quiere, pero también debe tener gente que no está muy de acuerdo en que un peruano pues esté cobrando tanta relevancia, porque finalmente la mayoría de países como México, por ejemplo, son bastante nacionalistas en cuanto a sus talentos, en cuanto a sus artistas. Así que, ¿qué dices? No, el chef Slim. ¿Sí? Aparece como creador de conceptos gastronómicos, catering y parrillada. ¿Aparece como creador de qué? Conceptos gastronómicos, catering y parrilladas. Ah, ya. Ese es su chef ejecutivo, dice. Pero ¿cómo nos dijeron que era encargado de los panes y de la pastelería? O sea, ni lo uno ni lo otro. Pero puede ser que les haya ayudado a crear ese chef Slim el concepto del restaurante, ¿no? Conceptos gastronómicos. Allá. Bueno, mejor vamos a hacer un consejo acá. Mejor les vamos a decir que si tienes dolor de cabeza, que no te deja trabajar o disfrutar de tu familia y amigos, toma Quitadol Migraña. Quitadol.
Pero no se olviden que mañana volvemos a las 9:45. Los dejamos con ATV Noticias. Bye, bye.